queremos atención. No diga que no, no diga que mañana queremos hablar hoy. No diga estoy cansado o tengo que hacer. No, solo es hablar, queremos atención. Amigos de Teatro Club, hoy estamos con... Florita. Pelucho. Lucía. Y ellos son parte del elenco de la obra... ¡Zacatapum! Obra que no te puedes perder. Bienvenidos al teatro, bienvenidos a... ¡Teatro Club! ¡Queremos su atención! ¡No diga que no! ¡No diga que mañana queremos hablar hoy! Sí, ¡no diga estoy cansado! Amigos de Teatro Club, estamos invitados a la Gran Yunza. Vamos a ver qué regalos tenemos, qué sorpresas hay, qué rica comida debe haber en la Yunza. No diga que no, no diga que mañana queremos hablar hoy. ¿Qué es esto? No diga estoy cansado. Chicos, chicos, ¿qué hacer? Hola, ¿cómo están? Solo es hablar, queremos su atención. Yo vine a una Gran Yunza, me dijeron que iba a haber comida, regalos. Sí, dulces, caramelo, pero no. Quiere tumbar nuestro árbol y eso no lo vamos a permitir, ¿verdad, chicos? ¡No! 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 Nosotros hemos venido a proteger nuestro árbol y a cuidar la naturaleza. Pero a mí me dijeron que viniera por comida, por regalos. No me dijeron que iban a tumbar un árbol. ¡No! ¡Sí! ¡Lo van a liquidar! ¡Sale, Pelucho! Sí, a nosotros también nos dijeron lo mismo. Nos engatusaron con el tema de los dulces, de las tortitas, de los videojuegos y regalos. ¡Pero no! ¡Igual quieren tumbar nuestro árbol! ¿Y por qué? Porque el señor Ratti dice que quiere guardar su carro acá porque allá afuera le roban mucho y los pajaritos hacen caquita en su ventana y que las llantas aparecen rotas. Pero eso no es excusa. ¿Por qué no se alquila una cochera? Claro, entonces por eso están protestando. Sí. Muy bien, entonces vamos a protestar. ¡Será esto! Buenos días, buenos días. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Qué gusto verlo. ¿Cuál es su nombre? Sí, yo soy Doña Pepa. Doña Pepa, ¿usted es de la selva? De la selva, su hija. De la selva, su Pepa. ¿Usted cómo se llama? Ay, mucho gusto. ¡Ay, cámaras! ¡Ay! Yo soy Ña Sara. ¿Ña Sara? Sí, Ña Sara. Ay. Mucho gusto, Ña Sara. Ay, ¿cómo estás? Ay, se me pegó el dejo. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo aquí, Ña Sara? Uy, con decirte que yo era de ese tamaño cuando colocaron la primera piedra. Ay, Dios mío. Sara. ¿Y ahora? Y ahora sigo joven, mira. Se mueve. Todavía se mueve. Perdón, quiero pedir perdón por anticipado. Mi hijo Peluche seguramente debe estar haciendo travesuras por ahí. Perdón, por favor, yo trato de controlarlo, pero como soy mamá soltera, tengo que encargarme de todo y no puedo. Entonces, por eso tengo que estar de todos lados. Disculpe si ha cometido alguna travesura. ¿Y a qué se debe la Gran Yunza? Ay, lo que pasa es que Don Rat, tan guapo eres, ha organizado una yunza para tumbar el árbol de la quinta que ya está muy viejo. ¿Este árbol de aquí? Sí, ese. ¿Pero está, porque está viejo, lo van a tumbar? Sí, ya no sirve, ya sirve para leña nada más. Pero lo que no saben hacer es que ya le han crecido hojitas, ya. Ya lo han crecido, no sabiendo ahí. Ay, sí, bueno, sí. Entonces no hay que permitir que lo tumben. Ese árbol tiene vida. Cuéntenos, entonces, ustedes están presentando una obra. Esta obra es... ¡Zacatapum! ¡Qué vocecita, eh! Así que vengan, la obra, la temática de este grupo es presentar obras para toda la familia, donde principalmente toquemos temas de salvar el medio ambiente y todos esos temas importantes, ¿no? Entonces, esta obra trata sobre eso, ¿no? De cómo no podemos permitir de que tumben los árboles que son los que dan vida a este planeta. Entonces, ¿ustedes creen que tumben o no tumben el árbol? Ayúdenos, vengan aquí al teatro, al CAFAE, sector de educación, y apóyennos a luchar contra el señor Ratti para que no corten nuestro árbol. Yo sé que ustedes nos van a apoyar. El árbol no está solo, está con nosotros y no vamos a permitir que nadie le haga daño. Únanse a nuestro grupo los sábados y domingos de 5 a 6. Ya saben, amigos de Teatro Club, están cordialmente invitados los sábados a las 5 de la tarde y los domingos también para ver si es que tumban o no el árbol, porque nosotros estamos en contra del... ¡Arboricidio! ¡No, al árbol!
¡No al arboricidio! ¡No al arboricidio!